Buenos días hermanos, en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado. Vamos a estar dándole las gracias a Dios en este día por las infinitas y grandes bendiciones que Dios siempre nos da. Luego vamos a entrar en la palabra. Así que vamos a honrar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a glorificar su nombre antes de empezar. Así que yo les invito a que podamos apartar unos minutos para orar, para darle las gracias a nuestro Dios, porque Él es el único que nos ha bendecido, que nos ha dado este nuevo día, nos ha regalado un nuevo día. No hay otra persona, no hay otro Dios a quien podamos adorarle, glorificarle. Él es el único Dios, nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas. Así que ahí en tu casa, yo te invito, hermano, hermana, que en esta mañana, en este devocional, glorifiquemos el nombre de Dios. No le pida nada. Usted después puede orar en su casa por sus peticiones. Pero este devocional se trata de glorificar el nombre del Señor, de honrar el nombre del Señor. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana preciosa que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la bendición de la salud. Gracias, Señor, por la bendición de la vida eterna. Gracias, Señor, por el descanso que tuvimos. Y por las nuevas fuerzas que tú nos das para seguir, en primer lugar, adorándote, Señor, en todo lo que hacemos, para seguir, Señor, también ensanchando tu reino, proclamando, Señor, tu nombre en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque la fe, Señor, que hemos puesto en ti permanece. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, cada día nos alienta, nos alimenta, nos fortalece. Por eso, Señor, te damos gloria y honra, porque un día, Señor, nos aceptaste como a tus hijos. Un día, Señor, nos recibiste con todos nuestros errores, fallas. Tú, Padre, nos moldeaste, nos hiciste una nueva persona. Te damos la alabanza, Señor. No hay otro Dios como tú, Padre. Nadie se puede comparar a ti. Tú eres el único Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana que nos hemos levantado, Señor, pensando en ti. Así como anteayer, Señor, te estábamos diciendo también que tú eres nuestro novio, nuestro esposo, como dice la palabra. Y así nos levantamos en este día, Señor, pensando en ti, reflexionando y meditando, Señor, en tus bendiciones, en tu grandeza, en tu poder. Toda gloria te pertenece, Señor. Toda alabanza es para ti. Mi alma, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor, en esta mañana te alaba, te bendice, junto a mis hermanos en sus hogares, que también, Señor, se preparan para recibir en estos pocos minutos que vamos a estar aquí tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo sus vidas. Te entregamos todo en tus manos, Señor, pidiéndote la santificación, la purificación de nuestras vidas completamente para recibir tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a entrar en la palabra. Quiero saludar a algunos hermanos. Hermana Geneva, Dios te bendiga. Hermana Enid, Adieris, Dios te bendiga. Hermano Irishnel también, bendiciones. Buenos días, Michelle. Hola, Dios te bendiga. Gracias, Gerinelda. Bien, mi hermano Ocelio, Dios te bendiga. Marisol, Gedimio.
allá a la iglesia Wesleyana, allá en Bogotá. Bendiciones, pastores, o la hermana Leticia Arribe, a cada uno de ustedes. Nosotros llevamos un par de meses, 3 veces a la semana, en este devocional estudiando los nombres de Dios. Por eso este espacio se llama Café con Dios, porque es un tiempo para conversar con Él, para conocerle un poquito más. Y siempre recalcamos cada martes, jueves y sábado a las 8:30 aquí en Panamá, que es un espacio que se llama Café con Dios, porque nunca vamos a terminar de conocer a Dios, ni en esta vida ni en la eternidad, porque Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios omnisciente, omnisapiente, nosotros sabemos. Por lo tanto, comparado la eternidad que vamos a pasar y tener allá en los cielos, comparado con la vida transitoria aquí en esta tierra, no es nada, la verdad. Aquí estamos viviendo 5 años, 10 años, algunos 15, otros 50, 70, 90, no sé. Pero no es suficiente. Y si en la eternidad vamos a estar todavía descubriendo su poder, su gloria, imagínense aquí. Por eso, amados hermanos, hemos apartado este tiempo en estos meses para poder como sentarnos en la mesa con nuestro Dios y preguntarle ciertas cosas, hablar con Él y conocer con base a su nombre. Y hemos aprendido más de 51 nombres de Dios. Hoy es 51 nombre y el sábado completamos 50 y número 52 para cerrar con este bloque de estudio y proseguir también con otros temas más que nos ayudan a conocer quién es en realidad nuestro Dios. Lamentablemente, hoy día muchos creyentes no están encaminándose cada día hacia el conocimiento más profundo de Dios. Sencillamente escuchan de otra persona, sencillamente, y eso está bien también, aprenden de otras personas, pero no tienen una experiencia personal a través de las vivencias diarias, pero también a través de la profundización del conocimiento de las escrituras. No tienen una experiencia personal de hacer ese esfuerzo de conocer a Dios cada día. Por eso, amados hermanos, es esta bendición que tenemos de conocer los nombres de Dios, y hemos conocido muchos nombres de Dios, y el sábado vamos a estar mencionando estos 52 nombres como cierre de este estudio, y la próxima semana proseguir con nuestros devocionales también, que nos van a ayudar a conocer el nombre de Dios. Entonces vamos a leer Mateo 16 en esta mañana, versículo 13 al 21. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 21 dice de esta manera. En esa visión nocturna, primero dice en Daniel, primero vamos a leer en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó el venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. También entonces en Mateo 16, 13 al 21, no voy a leer todos los versículos, pero voy a tratar de parafrasear lo que quiero enfatizar en esta mañana. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre, escuchen ese nombre. Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que antes ates, perdón, en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran nadie, nada a nadie, que era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Bien, entonces vimos dos nombres aquí, Hijo del Hombre, pero también Hijo del Dios Viviente o Hijo de Dios, que son términos que generalmente nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento, nombre de Jesús, como Hijo del Hombre o Hijo de Dios, inclusive. En los evangelios también se menciona cuando Jesús es bautizado y también en otra ocasión cuando es transfigurado, el Padre habla, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, al hablar de este término que Jesús es Hijo de Dios, no quiere decir que prácticamente fue engendrado por el Padre o creado después del Padre. Yo me acuerdo, hace años atrás, estaba en la fila o cola, pagando una matrícula en la universidad, y dos muchachos tenían una discusión, un adventista y un evangélico, que estaban más adelante que yo en la fila, y tenían esa discusión. Decía el amigo adventista que el Padre es el que manda, que el Hijo fue creado porque el Padre es el Padre, quien manda en la casa, decía. Bueno, y el evangélico trataba también de defenderse acerca de lo que nosotros creemos, lo que es la Trinidad, ¿no? El concepto teológico. Y por lo tanto, obviamente, decir Hijo de Dios, que Jesús es Hijo de Dios, no quiere decir que en un momento determinado el Padre creó al Hijo, sino en este término lo que quiere decir es que Jesús tiene la identidad del Padre. Yo y mi Padre uno somos, representa completamente al Padre. Eso es lo que quiere decir que Él es Hijo de Dios. No es que nació del Padre o fue creado por el Padre después de un momento determinado, como muchas corrientes religiosas creen, muchas doctrinas o herejías tienen como concepto, sino más bien habla acerca de que Él representa al Padre, Él manifiesta, encarna al Padre tal cual es. Entonces, eso es lo que en realidad está expresando la palabra de Dios como Hijo de Dios. Y la palabra Hijo del Hombre también nos está hablando de Jesús humano entre nosotros, viviendo entre nosotros, que vino a encarnar, a modelar la vida perfecta, la vida de santidad, a modelar cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana, usando términos más, conceptos más contemporáneos, ¿no? Cómo vivir la vida cristiana, o sea, después de Jesucristo, cuando llegamos a ser sus discípulos. Así que, por lo tanto, también este concepto, este nombre, nos habla acerca de lo que nos pasó. ¿Qué nos pasó? Que también fuimos como hijos adoptivos. El Padre nos adoptó. Y eso también de alguna manera se refiere que somos hijos de Dios,
también, pero también somos hermanos de Jesucristo al usar ese término hijo de Dios para Jesús. Eso más se recalca en griego, esa palabra para el Nuevo Testamento. Así es que podemos entonces también añadir un poquito más y estudiar que en el primer siglo, los primeros discípulos, trabajando con los primeros apóstoles, ellos eran bautizados, los primeros creyentes, cuando aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Entonces tiene un fuerte significado, una fuerte connotación el nombre Hijo de Dios, Hijo del Hombre, ¿no? Así es que eso es lo que podemos nosotros para nuestro contexto entender, comprender, estudiar un poquito y usted puede profundizar más en su casa, si le gusta, pues estudiar la palabra de Dios y conocer más a fondo el poder de Dios, la gloria de Dios y quién es nuestro Dios en realidad. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, estamos orando, cuando estamos clamando a Dios, recuerden entonces que Él, en realidad, amados hermanos, Él es el Cristo o el Hijo que conoce perfectamente a Dios porque es el mismo Padre y el Padre es el siempre Jesús ha sido Dios y siempre lo será. Entonces, perfectamente está relacionado y conoce a Dios Padre y también a Dios Espíritu. Por lo tanto, el cristiano al orar, al tener esa intimidad con el Padre, no solamente con el Padre, también debe de entender que esto engloba, ¿no? Las tres personas, que nosotros sabemos que es una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y debemos de orar con sabiduría. Muchas veces nosotros recalcamos más lo que es la parte de Dios encarnado en tiempos de Navidad, en tiempos cuando celebramos pues el nacimiento o la primera llegada de Jesús. Estamos recalcando para este tiempo lo que es Jesús humano, pero el Hijo del Hombre, amados hermanos, vino hace 2000 años, nosotros sabemos, llegó a la tierra para encarnar el poder de Dios, para manifestar el poder de Dios, y no solamente es en esa fecha, sino que Él vino a morar con nosotros y todos los días está en nosotros, está con nosotros, está sobre nosotros y nos bendice. Así que, amada familia, eso es lo que la Escritura nos está diciendo en Mateo, ¿no? Capítulo 16, versículos 15-17, quiero recalcar nuevamente, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, si nosotros hablamos solamente de ese versículo, es fascinante, pues estudiar, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros tenemos que llegar a esa afirmación. Yo creo que son momentos muy especiales por los cuales estamos pasando, momentos en que tenemos que o estamos experimentando mayor gloria de Dios en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Yo estoy experimentando y viendo y mayor gloria de Dios en mi hogar, en mi vida, a nivel ministerial. Y es la misma pregunta que Dios ha estado haciéndonos cada mañana en los devocionales que hemos preparado y dictado y enseñado a ustedes también, acompañado sobre todo a ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Es la pregunta que hace. ¿Cuántos de nosotros podemos responderle correctamente a Jesús? Claro, cada uno puede decir, bueno, para mí Jesús es Salvador y todos los demás, como decimos, sí, está perfecto. Pero a veces nuestro conocimiento acerca de nuestro Dios poderoso es limitado y lo encajamos solamente a algo experiencial. Pero cuando tú estudias la palabra, tú ves, yo no he conocido a ese Dios todavía. Todavía no he conocido a el poder que tiene mi Dios en esa parte y quiero experimentar. Entonces uno va creciendo, uno va avanzando, madurando, perfeccionándose en la vida cristiana. Que podamos llegar, como el apóstol Pedro, a decir así perfectamente, ¿no? Dirigido por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
algo increíble, maravilloso, que de alguna manera impactó a Jesús, esta afirmación poderosa, porque otros decían es Jeremías, es otros profetas. Esos son comentarios, yo quiero cerrar con esto para orar, son comentarios que uno va adquiriendo, ideas que uno va adquiriendo por los comentarios que uno escucha, pero Pedro ya no estaba fuera de ese círculo, digamos, de relación, de intimidad, de amistad con Jesús, estaba dentro, por lo tanto llegó a conocer más a Jesús directamente, no como los otros que solo le seguían a Jesús, quizás por querer ver un milagro, quizás por querer aprovechar de Jesús, ya que hacía milagros o por una sanidad, sino que él había decidido seguir a Jesús y dejar completamente todo para ser su discípulo y al estar por 3 años con Jesús, él llegó a conocer completamente quién era él, o sea, Jesús, y llegó a decirle, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Tú eres el hijo del Dios viviente. Hasta los demonios decían, tú eres el hijo de Dios. Ustedes, si leen las historias en los evangelios, van a ver que hasta los demonios reconocían que era el hijo de Dios. Amada familia, amados hermanos, que en este día tan precioso que Dios nos ha regalado, podamos hacer el esfuerzo de conocer un poquito más a nuestro Dios. Sí, experimentar su gracia, su gloria mayor. En todo lo que nosotros realicemos, Él nos puede poner una prueba para que le conozcamos más. Quizás estás pasando por una prueba en este día, en esta mañana, en esta semana. Es porque Dios quiere que tú le conozcas aún más todavía, más profundo todavía, para que tu relación con Él sea más estrecha, más fuerte, sí, más perfecta. Entonces, es una bendición poder conocerle, poder llegar a tener ese concepto como tuvo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, tú eres bendecido, Simón, hijo de Jonás. Bien has dicho. Entonces, ¿cuánto tú conoces a tu Dios? ¿Cuánto conoces a tu Dios? ¿Cada día conoces un poquito más o no? Y esa es la intención, amados hermanos, de este devocional, poder invitarte a que puedas hacer el esfuerzo cada mañana de hablarle, no solo hablarle, de escuchar su voz también, de abrir su palabra y poder conocer más a Dios, su poder, su gloria y así madurarnos en la vida espiritual, ser más fuertes cuando vienen las pruebas, las circunstancias adversas, podamos estar anclados sobre la roca que es Cristo Jesús. Bien, vamos a orar. Yo les invito a que podamos orar en esta mañana. Hoy en Panamá salen los hombres. Vamos a orar por nuestro país también. Los hombres tienen permiso para salir 2 horas. Así que aprovechen, yo también voy a aprovechar mi tiempo, hacer diligencias, que Dios nos guarde. Quiero orar por ustedes y luego oremos siempre por nuestra nación. Panamá, nosotros sabemos que tiene un número muy, muy, muy alto de contagios, lamentablemente, quizás por la inconsciencia del pueblo. Oremos también por eso. Amado Padre, gracias, gracias, gracias Señor. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos has dado. Ahora, mi Dios, te conocemos más. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora conocemos a nuestro hermano, pero también a nuestro Dios Jesús. Gracias porque tu palabra es tan clara, es tan poderosa, que nos guía por sendas de verdad. Que nos guía, Señor, por pastos verdes. Gracias, pues, Señor Jesús, por esta mañana, porque ahora te conocemos más. Ahora sabemos quién eres. Sabemos que viniste a encarnar a tu Padre completamente, a decirnos quién es Él, cómo es Él. Señor, ahora a través de tu palabra podemos conocer más
de ti, más del Padre, más del Espíritu Santo, y así enamorarnos más de ti, Señor. Padre, que mis hermanos que desde el otro lado de esta pantalla y mi persona podamos juntos, Señor, tener esa pasión, esas ganas, Señor, de conocerte cada día, de buscar tu presencia, de deleitarnos en tu presencia, Señor, antes de ocuparnos en el ministerio, antes de ocuparnos en los quehaceres cotidianos, antes de ocuparnos en lo académico, en lo laboral, etcétera. Padre, que nuestros corazones pueda tener esa hambre, sed de buscar tu presencia, Señor, de amarte, de poder escarbar un poquito más cada día a través de las escrituras y poder, Señor, saber quién eres en realidad. Sabemos, Padre, que solamente una millonésima parte de ti conocemos, porque tú eres Dios todopoderoso, Dios grande. Ayúdanos, Señor, cada día a poder experimentar tu gracia, tu gloria en nosotros, Señor, y que cada día tú seas más real en nosotros, Padre. Gracias. Fortalece la vida de mis hermanos, Señor. Que también sean hombres y mujeres que se deleitan, Señor, en tu presencia. Hombres y mujeres, Señor, que se deleitan en la palabra día y noche. No en lo religioso, no en lo superficial, sino, Señor, en esa verdadera intimidad, Señor, que tú nos estás pidiendo cada día. Si alguien, Padre, que está conmigo en esta mañana, Señor, en esta pantalla, en este espacio, si está pasando por necesidades muy difíciles, Señor, porque cualquiera persona puede, le puede estar pasando por la situación en que nos encontramos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Tu palabra dice, Señor, que tu paz es diferente a la paz humana, a la paz terrenal. Danos esa paz, dale esa paz a mi hermano, a mi hermana, a la familia. Señor Jesús, que siempre nuestra fe esté puesta en ti, nuestros ojos siempre estén puestos en el autor y el consumador de nuestras vidas. Fortalécenos, Espíritu Santo, levántanos si estamos quizás desanimados, levántanos y ayúdanos, Padre, a adaptarnos a esta nueva realidad en la cual estamos pasando, mi Dios, en todo sentido de la palabra. Y que en este día, Señor, tú sigas manteniendo las compuertas de los cielos abiertas, Padre, esa compuerta, y que siempre sigas derramando bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra también lo dice, que nunca, Señor, he visto, dice, a justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Padre, oro también por nuestro país, Panamá, y por los países hermanos en Latinoamérica, Iberoamérica, Europa, en todas partes del mundo. Señor, agradeciéndote por la vida en primer lugar, pero también, Señor, orando, mi Dios, que nos ayudes, Padre, a que nuestra tierra sea sanada completamente, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, a cada ciudadano a que sean hombres y mujeres conscientes, conscientes, Señor, y que puedan vivir precavidos, puedan vivir y encaminar, Señor, con sabiduría, tomando todas las precauciones posibles. Padre, ayúdanos, Señor, a poder también sobrepasar, sobrellevar esta situación tremenda, Señor, que estamos pasando. Todos los países estamos en la misma situación. Te clamamos, te rogamos, Señor, que pronto este virus, Señor, pueda desaparecer. También sabemos que los científicos han dicho que se va a quedar, pero el efecto tan tremendo que está teniendo, Señor, en nuestras vidas, hogares, familias, empresas, a nivel educativo, en todos los niveles de la sociedad, Señor, a eso me refiero, Padre. Que tú puedas frenar, Padre, ese impacto. En el nombre de Jesús, ayuda, Señor, a las autoridades, a los médicos, todas las personas que tienen que ver, Señor, con esta situación, los ciudadanos involucrados también. Ayúdanos, Padre.
a que podamos salir adelante y que no perdamos la fe. Y sabemos que en el momento oportuno, en el momento perfecto, Señor, vamos a ver tu gloria también, Señor, en nuestros países. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amada familia. Bueno, nos vemos mañana viernes a través del Facebook de la iglesia, CM Vida Nueva o Comunidad Misionera Vida Nueva. Estamos estudiando. Mañana empezamos por 3 semanas el estudio especial sobre los reyes de Israel y también los reyes de Judá. Y luego en agosto seguimos estudiando la parte introductoria, libro por libro, del Nuevo Testamento. Y el sábado retornamos a las 8:30 nuevamente con este devocional, Café con Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que pasen un excelente día. Así que saludos a cada uno de ustedes, a Ribe, a Ritaira, a Lemi, Uri, Ricky, Javier. Dios te bendiga, Javier. Hace rato que no te vemos. Teonila, Dios te bendiga. Hola, Saidili. Me acuerdo de ti, Saidili, hace rato, mi compañera en el colegio. Hola, Arquimedes, buenos días. Gira, Dios te bendiga. Hola, Betsy, Dios te bendiga. Braulio también. Mi hermano Braulio, que Dios te siga usando allá en la alcaldía. Que Dios te siga usando, te dé sabiduría para trabajar con los pueblos indígenas. Mila, bueno, a cada uno de ustedes, Cristian, ¿a quién más estoy viendo por aquí? A mi hermano Isaac, Luzbel. Bueno, a todos ustedes, amados, gracias. Realmente para mí es un honor, es un privilegio siempre compartir con ustedes. Así que entonces nos vemos mañana, Dios primero, y cuídense mucho. Bendiciones a todos.